Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos al canal del Cazador. Hoy es 22 de noviembre y aquí vamos para la cacería. La segunda cacería con el Biman Comodoro. A ver cómo nos va esta tarde. Son las 12 del día. Llegué a buena hora. Las palomas comienzan a aterrizar después de las 2 y media, 3. Vamos a ver si también nos encontramos con los paticos. Aquí vamos, muchachos. Hoy me tocó caminar porque la carretera está muy dañada, porque cortaron los cañales y los carros que transportan la caña dejaron la carretera dañada. Así que hoy tocó caminar. Bueno, ahora nos vemos. Aquí estoy en el lugar donde hace la cacería, en estos árboles que ustedes ven ahí. Más o menos unos 25 a 28 metros, o un poquito más. Voy a estar tirando con los JCB de 18.13, que jalan muy bien con el Biman Comodore o Comodoro. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Al piso. Vamos a reclamar la primer palomita de la tarde. Aquí está. Ahí ya empezamos bien. Va al piso. Seca. Seca. Bueno, mis amigos, voy a salir de este lugar porque hay un zancudero insoportable. Hay mucho zancudo. Este lugar tiene mucho rastrojo y eso trae mucho el zancudo. Voy a ir para los árboles de allá a ver si de pronto están llegando las palomas.
Ahí aterrizó otro. No, pero está insoportable ese zancudero. Ahí quedó. Vamos a reclamar un patico que acaba de tumbar. Una zarcetica. Ese tirazo, muchachos. No lo puedo mostrar porque YouTube me censura. Bueno, muchachos, ahí vamos súper bien. Al piso. Tuve que salir del lugar donde estaba porque hay mucho zancudo. Acá está más despejado, no hay tanto zancudo y no se pierden las palomas. Por acá cayó. Ya, ya. Aquí estoy mucho más cómodo. Tengo sombra y no hay tanto zancudo. Pero vamos a seguir. Bien pegada. Vamos a reclamar una tornasol, una de las palomas grandes. Estas palomas son difíciles de cazar porque son muy muy ariscas. Esta sí es paloma paloma, es grande. No sé cómo la llaman en sus países, escríbanme en los comentarios qué nombre tienen estas palomitas. Bueno, mis amigos, muy conforme con el Beeman Underlevel Commodore. De verdad que sí, estoy contento. Una excelente cacería. Torcaza, paloma, patos. ¿Qué más falta? Que pase por acá un armadillo o un conejito. Bueno, todavía hay tiempo. Vamos a seguir la cacería. Thank you.
Hace más o menos unos 5 minutos pasó un capibara, pero muy pequeñito, más o menos de unos 2 kilos. No vale la pena tirarle. Voy a esperar a ver si de pronto pasa uno grande o uno mediano y le tiro. Estoy a una distancia apropiada para tirar con el Biman. De aquí hasta allá donde se atravesó, más o menos unos 30 metros. Y el rifle lo tengo calibrado a 25. Es decir que si le apunto en el oído, ahí le voy a pegar. Vamos a ver. Vamos a ver si sale el carpincho. Ya son las 6 de la tarde y como ustedes bien lo saben, es la hora de culminar con este día de cacería, ya que después de las 6 no hay nada más que cazar. Los animales nocturnos como el armadillo y el conejo son muy difíciles de cazar en este lugar por la cantidad de maleza. Por eso no vale la pena seguir hasta más tarde. Estuve como 40 minutos en la laguna de allá esperando que saliera el capibara. La realidad es que sí salieron dos capibaras. Alcancé a grabar uno, pero muy, muy pequeñitos. No vale la pena dispararles. Están muy pequeños. Así que será para la próxima. Puede que en la próxima cacería nos encontremos con el grande. A ese sí le vamos a disparar. Bueno, compitas, voy a salir de acá y coger carretera porque estoy retirado de donde dejé la moto. Me despido a todos ustedes. Saludos y bendiciones. Mira, muchachos, saliendo de la cacería, está este barro que te traga. ¿Qué tal que hubiera metido la moto por acá? Ya voy a llegar.